Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. De nuevo con vosotros, Jojo Fernández. Le he dado un golpe de mesa sin querer. Jojo Fernández de Jojo308 en Twitter, con otra video revisión de una distro Linux Linuxera. Y además que es una distro que yo usé hace tiempo bastante mucho. Además la publicité mucho en mi blog. Hice algún que otra... Bueno, hice muchos artículos en mi blog sobre caos. Y bueno, me he bajado la última versión para ver cómo iba. Y bueno, aquí le tenemos. Creo que es la última versión, es la ISO, bueno, aquí pone 2019. Creo que la última versión que hay en su web, la sección de descargas, es la 2019.6, puede ser. Bueno, ahora vamos a verla. ¿Qué más decir sobre Chaos? Bueno, Chaos, ya sabéis, es una distribución GNU Linux que usa... Un momentito, baja la música por aquí. Una distribución GNU Linux que usa Pacman, el gestor de archivos de Arch Linux. Pero ojo, no se basa en Arch. Es una distro hecha de cero, del principio. Una distro propia. Solamente que usa el gestor de archivos de Pacman, de Pacman de Arch, porque es la, según su la autora, la que lleva Chaos es, que no me sale la palabra exactamente, Anke es la... Pacman es el mejor sistema para llevar una distro rolling release. Y bueno, ¿qué iba yo a decir? Esta es Chaos, así se nos presenta. Vamos a entrar en su web. Bueno, aquí tenemos esto, Chaos 2019, versión de KDE Plasma 5.16.3. acabo de actualizarla antes de hacer antes de empezar a grabar. Acabo de actualizarla, muchísimas actualizaciones había, muchas. Y bueno, pues después de actualizarse se ha puesto en KDE Plasma 5.16.3, versión de KDE Frameworks 5.60, Qt 5.13.0, kernel 5.1.15. Y bueno, está instalada en mi Lenovo, no es una máquina virtual, está instalada en mi Lenovo, en mi PC dedicado al tema, dedicado a estas cosas, a hacer video review. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Vamos a cerrar por aquí. Aquí se nos presenta con un fondo de pantalla un poco triste para mí, ¿eh? Ojo, ya sabemos que esto es muy subjetivo, te puede gustar, no te puede gustar. La belleza es muy subjetiva. A mí, por ejemplo, los fondos de pantalla por defecto de KDE Plasma me parecen horribles. A otra persona pues le puede parecer hermosos, ¿no? La belleza al final, como dice el refrán, está en el interior. Se nos presenta con este fondo de pantalla. Al menos no te pega los ojos, es un poco triste. El panel lo tiene en la derecha ya hace bastante tiempo. Bastantes versiones de Chaos que el panel lo tiene en la derecha, en vertical. A mí no me gusta, pero bueno, el panel se mueve en un plis plas. Pero bueno, ahí está a la derecha. Y el tema de iconos, ahora lo veremos cuál es. Es un tema de iconos gracioso, un poco tirando infantil, que ojo, no me molesta, porque a mí me gustan los temas de iconos graciosos. Y bueno, por defecto tenemos aquí arriba lo que sería el lanzador de aplicaciones, que es, conserva el antiguo, no recuerdo ahora cómo se llama. Y bueno, es en cascada. Además tenemos agregados favoritos, el navegador Falcon, que es un navegador Qt. Hay que recordar que Plasma Chaos es una distro que se centra en Qt. Su misión es entregar la pureza Qt al máximo, a su estado intergaláctico. Qt también ofrece, por supuesto, aplicaciones GTK en repositorios, pero se centra en la tecnología Qt, que es la que usa KDE Plasma. Y bueno,
Tenemos aquí el navegador Falcon, Falcon Crest, navegador Falcon, Falcon. Tenemos la terminal console, tenemos la preferencia del sistema, el navegador de archivos Dolphin y el editor de textos Kate o Kate, como se pronuncie. Eso agregado en favoritos, los típicos botones de reiniciar, cerrar sesión y apagar. ¿Qué tenemos más por aquí? Bueno, ya que estamos en este menú, vamos a seguir viendo menú. En aplicaciones recientes, lo que he abierto yo, nada, antes de empezar a grabar. Ojo, advierto que solamente por mi cuenta he instalado el simple Screen Recorder, el grabador de pantalla. No le he instalado absolutamente nada más para mostrar cómo viene de serie. Simplemente el grabador de pantalla que está en repositorios. Sudo pacman-s, simple Screen Recorder. Bueno, en desarrollo tenemos Compare. Aquí es una... Ya he hecho esta gracia alguna vez. La gente que no sea de Granada, de Andalucía, de Granada, no me va a entender. ¡Ey, compare! Compare de un colega, ¿no? Un amigo, un vecino. Compare. Bueno, compare. Compare, compare. Qt Assistant, Qt Designer y... Lixgung, no, eso no lo sé yo ni pronunciar. Bueno, Educación, Ciencia y Matemáticas. En gráficos tenemos GWinView. Krita, todopoderoso, Draft de LibreOffice y Ocular. Ya os digo nuevamente, vuelvo a recalcar que Chaos se centra en Qt, absolutamente. LibreOffice creo que es GTK, me parece. Si me equivoco, perdonadme, me lo dejáis en los comentarios. En la categoría interna tenemos KDEcon, todopoderoso, una maravilla de aplicación para compartir archivos entre Android o para interactuar entre Android y Plasma, que también ahora se está portando para MacOS y se está portando para Windows KDE con él, ¿no? El contacto DMI, Falcon, el navegador, IRC Quassel, que es un, ya sabéis, para esto de IRC, yo en mis tiempos usaba Conversation. Kahoot, que es, supongo que es para bajar, descargar cosas, un gestor de descargas. Seafile, que es un de esto de almacenamiento en la nube. Skype, todo el mundo conocemos Skype, ¿quién no conoce Skype? Por Dios. Y el visor de registros MI de KDE. En juego de las cartas. Multimedia tenemos Elisa, es un reproductor de música, Qt, por supuesto, K3B, grabador para CD, DVD y hacía más cosas. Yo hace muchos años que no abro siquiera K3B. Camoso, que es para la webcam, un visor para la webcam. MPV, un reproductor de multimedia, audio, vídeo, lo que quieras, que es maravilloso, a mí me encanta, yo lo uso en todas mis distros. Esto es para hacer test de la para la webcam y todo eso. Simple Screen Recorder, lo he instalado yo de repositorios. SM Player, un reproductor como VLC, pero muy vitaminado, muy a tope con la COPE. Y ya está. Y SMTube, pues un visor, supongo yo, para ver vídeos en YouTube. ¿Qué más tenemos por aquí? En oficina. Aquí quería llegar. Si no me equivoco y si LibreOffice es GTK, no sé cómo la incluyo porque antaño, yo hace mucho que no instalo Chaos, ojo, también lo digo. Antaño ofrecía la suite ofimática que viene en Plasma, que no recuerdo ahora cómo se llama, me vais a perdonar. Pero no ofrecía LibreOffice por defecto y tenías que instalarlo tú. Y ahora sí lo ofrece, no sé qué habrá cambiado. Y aparte tenemos Ocular, que es también maravilloso. Preferencia del sistema, ahora entraremos las propias de Plasma. En sistema pues tenemos impresión en centro de información, que hasta lo hemos visto. Grueso, no sé lo que es, no tengo ni idea. Dolphin, es un navegador de archivos todopoderoso, lo máximo que hay en el mundo mundial. El gestor de particiones de KDE, que yo prefiero Gparted porque este falla un poquito más. ISOWriter, para grabar una ISO en tu USB, una live, para hacer ISO live de distro Linux, ISO live instalables. K3B, console, la poderosa terminal. El KISISWARE, K-Wallet Manager, que yo siempre lo desactivo, gestor de contraseñas y todo eso. Octopi, que a mí me encanta Octopi. Octopi es el como PAMAC de Manjaro. Octopi fue antes que PAMAC. Octopi es un gestor gráfico, una GUI, es decir, un programa gráfico para instalar, desinstalar, para buscar paquetes para Pacman, ¿no? El Love Viewer de Pacman, el Photo Rec, supongo yo que será para
lo que dice, Photoshop para grabar, algo parecido a Cheese, dejándome pero en plasma, puede ser, y ya Quack, ya sabéis, la terminal esta que sale de arriba y interactiva y todo eso. Ya me ha dado la curiosidad de esto. ¿Esto qué es? Rod, bueno, no vamos a entrar aquí porque no eso. Bueno, quería comentar una curiosidad. Dolphin viene por defecto con los archivos ocultos que se vean. No entiendo por qué. Pero bueno, simplemente pulsamos F8 y ya está. Están escondidos. Y está. Esta es la presentación que nos viene por defecto. Los iconos que mete Chaos. Creo que se llama Midda. Bueno, ahora lo veremos. Vemos que han dejado la barra aquí superior arriba. El tema de buscar, dividir, etcétera. Muy completa, por cierto. Viene bastante completa. Me recuerda un poquito al tema de al navegador de archivos de MacOS Finder. Ojo, cuidado. No tiene nada que ver. Dolphin es muy superior a Finder. No tiene nada que ver, pero eso que me recuerda. Y tenemos aquí a la izquierda, pues lo que sería el tema de lugares. Y bueno, recientemente buscar y las unidades ópticas, es decir, las particiones y todo lo que tengamos ahí. No sé, los colores a mí, este tipo de ventana azulita, a mí personalmente, ojo, ya digo que la belleza es muy subjetiva, pero no sé, a mí no me cuadra. Y esto no es ninguna pega, ¿eh? Esto no es ninguna pega porque esto se cambia en 3 minutos, ¿eh? Pero sí me recuerda un poco a KDE3, maravilloso KDE3, estos temas plasticosos, ¿no? Estos temas plasticosos, que yo le digo plasticosos, borde de ventana y todo eso, sí me recuerda un poquito a KDE3, de cuando yo usaba KDE3. Pero bueno, ya saben, pero viene muy completito. Control, archivos ocultos, viene hasta para activar y desactivar archivos ocultos, aquí directamente, hasta para comparar archivos y todo, madre mía. Y viene un clic activado, a mí no me gusta, yo me gusta doble clic porque yo un clic me vuelvo loco, pero bueno, también se puede cambiar de las preferencias del sistema. Que ya hemos visto lo que trae, bueno, aquí abajo trae abajo la bandeja del sistema, pues trae el PAMAC, cuando hay actualizaciones se nos notificará, el Apple o el plasmoide de conexión de redes, el del audio, efectivamente, maravilloso, como lo tiene Plasma, ya podían aprender otros escritorios linuxeros, y bueno, las notificaciones. Y aquí pues tenemos para que tampoco viene bloqueado lo que sería los elementos gráficos, que yo muchas veces no los desbloqueo y se me va y me vuelvo loco. Esto lo que viene es un poco estrecho. Yo voy a ponerlo un poquito más ancho porque es que no veo los iconos. A veces a permitir que lo ponga un poquito más ancho, es que no veo. Ya veo un poquito más, lo he puesto un poco gordo. Madre mía. Bueno, vamos a... Ahí está. Es que no quiero cambiarlo para que veáis cómo es Chaos, porque si lo pongo a mi estilo, Chaos no viene así, efectivamente. Bueno, lo voy a dejar así. Ahora voy a bloquear los elementos gráficos porque si no se me van todo lo que acabo de hacer. Bueno, ¿qué tenemos? El navegador de archivos de Falcon. Antiguamente se llamaba de otra manera que no recuerdo, pero ahora se llama Falcon. Entonces, pues bueno, dentro de Falcon nos da unos accesos. Aquí vamos a entrar a la página web de chaos.us, que es su página web. Veis que también se nos sale en español, una pantalla completa. Viene hasta leña que se llama ir para allá. Viene hasta con el Adblock activado por defecto, el buscador DuckDuckGo. Muy, muy bien, muy bien. Vamos a descargas, por ejemplo. Y la última ISO de Chaos, vamos a ver, Chaos 2019.6, efectivamente, esta es la que yo bajé, 2019.6, luego ya se va actualizando y bueno, se os actualizará en los paquetes. Aquí tenéis una serie de información, en documentación, por si queréis saber todo, absolutamente todo de Chaos, paquetes, para que veáis de antemano los paquetes que tienen en sus repositorios. Tienen los repositorios de aplicaciones, build, core y main, ¿ok? El main sería, bueno, está todo el tema, efectivamente. Esto es muy útil, de verdad. Esto que hace Chaos es muy útil, tener los paquetes a la vista y así sabemos lo que hay. Chaos no tiene mucha paquetería, ni es su objetivo tener mucha paquetería. Lo dicen claramente, su objetivo es tener la que tiene y punto. Y luego, pues aparte, tiene el repositorio KCP, que es, digamos, un estilo AUR de ARS, el repositorio comunitario donde la gente puede subir paquetes faltantes que no estén en las distros
en las repositorios oficiales de Chaos. Aquí vemos, por ejemplo, Ocean Audio, pues picamos aquí y te sale un de esto, como se llame. Si picamos en el nombre, pues veréis aquí todo el tema. Está un poco desactualizado, me parece. Pero bueno, yo en su día colaboré también aquí en KCP. Y tenemos también el foro. El foro, pues para cualquier cosita podéis dejar, si usáis Chaos, si sois usuarios de Chaos, si tenéis algún problemita, pues aquí tenéis el foro para dejar el tema y que os atiendan, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, pues ahora vámonos a, por ejemplo, a las preferencias del sistema típicas de KDE. Viene el estilo moderno, ¿no? Aspecto visual, pues viene el Midna, que es su artwork. El tema de trabajo viene el Midna también. Cursores, pues el Love Brisa. Y pantalla de bienvenida, el Midna, ¿no? Colores, el Midna, evidentemente, también por aquí. Midna, uy, qué montón de colores, madre mía. Muy interesante. El tema de iconos, Midna también, evidentemente, porque el Word completo se llama Midna y tenéis más a elegir, ¿no? El tipo de letra, pues bien, también se puede cambiar si queréis. Estilo de las aplicaciones, pues bueno, estilo de aplicaciones de Genome GTK, para configurarlo todo. Decoración de ventanas, pues está aquí ahora mismo. El está activado en Midna, supongo yo, ¿no? ¿Dónde está? Que no te veo. ¿Dónde está marcado? Madre mía. Bueno, tenéis varios a elegir. Brisa, Midna Dark, el Midna Flat Narrow, el Midna Gray, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, comportamiento de escritorio, esto ya lo sabéis, todo el que use Plasma sabe todo este menú. No vamos a ir paso a paso, ¿no? Porque esto es idéntico en todas las distribuciones con Plasma. Simplemente aquí es que sepáis comportamiento de escritorio y espacio de trabajo. Aquí se puede marcar para poner a doble clic, porque a mí un clic me tiene ya loco perdido y ya está. Y bueno, efectos de escritorio. Yo aquí marco, cuando uso Plasma, marco nada más que tres. Lámpara mágica. ¿Qué más marco? Esto ya lo he enseñado en algún que otro vídeo. Lámpara mágica. Ahora no lo veo, madre mía. Veo menos que Pepe Leches. Pero bueno, lámpara mágica y alguno que otro más. Que no lo veo exactamente ahora, pero no vamos a estar aquí todo el rato. ¿Qué más? Gestor de ventanas. Es que yo tampoco me apaño. Perdón, no me apaño en este menú moderno. Me pierdo. Vamos a poner configurar iconos. ¿Ok? Aquí sí me apaño. En el menú moderno me pierdo, perdóname. Es que me pierdo. No sé ni dónde estoy. Bueno, aquí tenemos arranque y apagado. Una cosa importante que yo siempre hago es aquí en sesión de escritorio, digo que al iniciar sesión siempre comience con una sesión vacía, ¿ok? Esto ya a gusto consumidor. Fijaros que tiene aquí también, pues, para el group, para system, vamos a cancelar para systemd, todo el archivo de log de systemd, servicio segundo plano, autoarranque. Tiene puesto el octopi, el notificador, y el crueso, que no sé lo que es. Crueso, tipo buscarlo en Google. No sé lo que es. Y la pantalla de inicio de sesión GDM es muy bonita. Es animada. La tenéis aquí a la derecha. Animada, muy bonita. Tarda un poquito. Es lenta, tarda un poquito. Pero me tardaba más al inicio. Luego ya cuando actualicé tardaba menos. Pero sigue tardando un poquito. Pero es muy bonita porque tiene animaciones y todo eso, ¿no? Bueno, para quien le guste, yo quiero lo simple, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Perdón. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno. Lo típico de Plasma, ¿no? Lo típico de Plasma, que vamos a ver aquí. Así que otra cosa no. Esto es idéntico en todas las distribuciones Plasma. Una distro con base Pacman, una distro hecha de cero, pero usando el gestor de archivos Pacman de AR para tener una rolling fuerte, con un hardware muy característico, estilo Anke, le gusta así. Ay, perdón, ¿cómo estoy? Y que bueno, pues si no nos gusta, pues lo podemos cambiar en un par de minutos. ¿Cómo podemos instalar aplicaciones? O bien desde la terminal, ya sabéis cómo se hace, dónde está console. Tenemos aquí console. Yo antes, como actualicé, lo tenía ahí en pantalla completa. Y bueno, no sé. Vamos a sudo pacman. Vamos a ver si está INSI instalado, por ejemplo, ¿no? Sudo pacman menos s INSI. Yo creo que estará, ¿no? Porque siempre viene lo básico.
Esta, pero vamos a reinstalar y ya está. A ver si está instalado NeoFits. Ok. NeoFits. Y no está. Pues estará en KCP. Estará en KCP. Bueno, ¿qué iba a decir? Si queremos instalar de forma gráfica, pues nos vamos a Octopia. Maravilloso, auténtico. ¿Dónde está Octopia? Que no te veo. Ahora no te veo. Vamos a sistema. Este menú también un poco antiguo me tiene un poco algo perdido. Vamos a Octopia aquí. Aquí tenemos el gestor de el todopoderoso, la todopoderosa GUI de para Pacman, ¿no? Para manejar los paquetes en repositorios. Cuando la abrimos tenemos que esperar unos segunditos que sincronice con los repositorios, ¿veis? Core, main y apps. Y bueno, que queremos instalar, por ejemplo, que no nos gusta Falcon. Pues queremos instalar Firefox. Pues lo ponemos en el buscador y ya está. Aquí lo tenemos en cuestión de segundos, la última versión. Clic derecho, install. Y si y nos dice que hay una dependencia opcional, el plugin, pues yo como no quiero instalar, paso olímpicamente y digo cancelar. Y ahora me voy a ir a paquete de idioma, español de España, ya está. La marquita verde, nada más terminado, y además pues se tienen que instalar todas estas dependencias para instalar Firefox, ¿ok? Pues le digo que sí, me pide la contraseña, y le doy la contraseña. Evidentemente esto va a tardar unos segundos dependiendo de tu velocidad de conexión. Ay, perdón. De tu velocidad de conexión y de si tienes un disco duro mecánico a la hora de instalar o un disco duro SSD, ¿no? Aquí hay algunos errores que nos han salido aquí de a la hora de, parece ser, de compilar este tipo, ¿no? De lo que necesita Firefox, pero que no son errores, son advertencias, pues pone warning, ¿no? Pero que no son en ningún momento cosa que, porque vais para telepatía, que si para esto, que si para lo otro, no son en ningún momento, digamos, graves, ¿no? Nos vamos ahora a Firefox, lo abrimos. Y aquí tenemos la última versión, evidentemente, efectivamente, de Firefox. Que sí, que se ve un poquito feo. Con este tema, se ve un poquito feo con este tema, pero bueno, ya sabéis cómo se cambia los temas Plasma, ¿no? Cómo se cambia borde de ventana, cómo se cambia cualquier otra cosa. Y bueno, solo me queda mirar, vamos a ver en Octopia, que no sé por qué no viene en español. Opciones, vamos a ver si viene aquí para, si trabaja también con KCP, creo recordar que sí. Pero no, como hace mucho tiempo que no uso Chaos, ¿no? Pues no sé si exactamente se puede hacer desde Octopia o hay que hacerlo desde la terminal, me vais a perdonar. Esto se nos abre, grueso, esto va a ser grueso, la pantalla de bienvenida que antes no sabía lo que era, lo tenía aquí minimizada, no me he dado cuenta. Esto se nos abre al iniciar el sistema. Si no queremos, pues lo demarcamos que no se abra. ¿Y qué es Chaos? Pues te dice lo que es Chaos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí tienes una poderosa herramienta, Crueso. Antes usaban Capitán, lo que usaba PC Linux, ¿no? El asistente de un primer inicio para configurar los temas, para configurar en sí lo que era la propia PC Linux, luego Chaos lo adoptó y yo ya nunca volví a usar más Chaos y ahora la he instalado ahora y me he encontrado con esto, con Crueso. Pues aquí tenemos estilo de widget, tema de plasma, agregación de ventanas, pues bueno, vamos a picarle, supongo yo que se nos abrirá directamente, ahí está, para cambiar. Esto es una auténtica maravilla, al Crueso. Si le picamos, por ejemplo, a decoración de ventanas, se nos abre el módulo del sistema que se encarga de la decoración de ventanas. Esto digamos que es como si nos da nos da esta herramienta acceso directo a los distintos módulos del propio Plasma para hacer cosas, ¿no? Comportamiento del ratón, conjunto de iconos, vamos a picarle aquí. Ok, perfecto. Editores virtuales, configuración de la fuente, colores y ajuste de pantalla. ¿Veis? Nos da acceso directo a los módulos propios de la herramienta del sistema de KDE Plasma. Luego tenemos aquí Wallpaper,
de la web de donde se baja. Supongo yo que será un acceso directo. Si damos aquí en popular, vamos a ver si pincha. Seleccionado y organizado, descargado. Lo último. Bueno, documentación, carnes adicionales, Pacman, KCP. Vamos a entrar aquí en KCP, a ver qué nos dice. Bueno, pues hay una guía de cómo usar KCP, ¿ok? Lo que tenemos que hacer para usar KCP, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que KCP es el repositorio comunitario de la comunidad, propiamente dicha, valga la redundancia, de la comunidad de usuarios de Chaos. Foro, carnes adicionales. Vamos aquí y también se nos abre el foro con la información Linux Neck. Normalmente usa... Antes usaba el Linux, que era la rama normal, Linux Net, la rama siguiente, la normal, y la LTS, igual que Arch. Yo no sé, ahora sí solamente, aquí veo solamente el Linux Net, supongo yo que usa solamente el Linux Net y el Linux normal. Luego lo vamos a ver en Octopi. ¿Y qué demás? Avanzadas, pues cortafuego, ahorro de batería, gestión de red, añadir usuarios, todo esto supongo yo que hace efectivamente. Esto es una auténtica maravilla. El grueso este. Acceso directo a todos los módulos de la herramienta del sistema. Noticias. Aquí, pues bueno, podemos leer la noticia sin ir directamente a la página web. Bueno, le vamos a salir a grueso. ¿Esto qué es? Esto es el Simple Screen Recorder. Y bueno, vamos nuevamente a abrir Octopi. Ok. Ya como curiosidad para ver si... ¿Y qué kernels tiene? Esperamos que sincronice los repositorios. Si no nos deja. Y bueno, Linux. Tenemos el Linux, el kernel normal, el 5.1.15. Luego tenemos Linux Next 5.2.2. Ya va por la rama 2. Y bueno, y el Linux LTS, al parecer, ya no lo tienen. Ya digo, hace mucho tiempo. Mucho tiempo que no uso Chaos. Y aquí, bueno, a la derecha, pues bueno, a la derecha tenéis todo, ¿no? Por grupos, ¿no? Que de ping, complete, pom, utilidades, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué iba a decir yo? Que ya no recuerdo exactamente. Que, bueno, Chaos es una distro que te ofrece un sistema más o menos liviano con una serie de aplicaciones. De aplicaciones para que puedas tirar de ahí en adelante, tú ya te vas instalando lo que quieras. Si estás en Chaos, tienes que conocer cómo funciona Pacman, ¿no? Gestor de paquetes de no sé si antes he dicho archivos, el gestor de paquetes de ARS. Tienes que conocer cómo funciona AUR para conocer cómo funciona KCP, que funciona distinto, por supuesto, son distintas órdenes, pero para que te hagas una idea de KCP, es el repositorio comunitario de la comunidad propia de Chaos, lo mismo que AUR, pues el de Arch Linux. Nos presenta un hardware un poco tristón, a mi modo de ver, un poco tristón. Vamos a ver aquí qué fondos tiene. Tiene fondos todavía de aquellos de cuando yo usaba Chaos todavía. Este es, estaba. Este es el de Plasma. Horrendo, pero bueno, hay que le gusta. Bueno, algún otro más bonito. Este que fue con el que empezó Chaos. Recuerdo yo perfectamente cuando nació Chaos, siempre usaba este. Este que fue, lo hizo mi compañera Safire. Decía Sapire. Pero bueno. Y bueno, pues Sapphire, ¿no? Y bueno, pues tiene algunos fondos bonitos. Este me gusta. Pero vamos a dejar el que tiene por defecto. Porque, bueno, porque no, para enseñarlo tal y como está. Luego, hay cosas... Hay cosas que no le veo yo. Por ejemplo, ofrecer Falcon no te puede, digamos, convencer mucho. Pero claro, pero es que Chaos es Plasma pura y se centra en Plasma. No puede ofrecer un navegador GTK, aunque luego en repositorios evidentemente le ofrezca. Eso ya es tu elección. Pues bueno, esto se entiende, que ponga Falcon ahí. Luego ya se puede instalar Firefox, como hemos visto, o Google Chrome, que creo que también está... en repositorio, si no está en repositorio estará en KCP, pero también. Pero bueno, yo puedo entender que ofrezca aquí anclado, que ofrezca anclado Falcon y Dolphin, por supuesto. La calculadora no entiendo por qué hace falta anclada en el panel, la verdad, no entiendo. Bueno, si quieres hacer un cálculo rápido, le harían ese. Esto, las notas,
No, tampoco veo que tenga que estar anclado, pero bueno, esto se cambia en un PISPAS. El plasmoide este de para pagar y salir sesión tampoco lo veo necesario estando aquí el otro, ¿no? Y bueno, este menú de lanzador de aplicaciones también se puede cambiar por el de toda la vida de Plasma. Y luego aquí abajo, pues sí tiene sentido todo lo que tiene. Es decir, el portapales, el octopi, el de redes, el de volumen, etcétera, ¿no? Caos, amada por algunos, no amada tanto por otros, pero bueno, es una distribución muy rapidísima, te ofrece lo último de lo último, para estar siempre al día, lo último en Plasma también, y hacen un buen trabajo. El aspecto gráfico que te guste más o menos, eso es muy subjetivo, se cambia en 2 minutos y ya está. Y eso es lo que puedo decir de Caos, ¿no? Que yo lo usé bastante tiempo. Luego ya no la usé y ahora uso otras, como bien sabéis, pero bueno, que es una grandísima distribución, Plasma, Qt, pura Plasma, y además con Pacma, ¿no? Con el gestor de paquetes de AR, que le da una rapidez a la hora de manejar paquetes y una la hace propia, pues, para el mantenimiento de una distro rolling. Los propios repositorios tienen la paqueta que tienen, dicho por la propia desarrolladora, dicho por el propio equipo, son los que hay. Antes de entrar a Caos ya tienes que saber dónde te metes y ya está. Hay mucha gente que le puede servir Caos y otra gente que no, eso ya a gusto de cada uno según su necesidad y según sus gustos personales. Nada más, esto es lo que hay. Caos 2019, instalada con la ISO de junio del 2019. Aquí lo dejo, me ha salido más largo de la cuenta, pero hace muchísimo tiempo que no usaba Caos y quería un poco ver cómo venía. Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter y en Telegram, y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.